en estelar, ansío poder rozarte. Oigo respirar los sueños que abandonaste, volviendo a secar una lágrima que nace. Deseo pintar el camino hacia tus brazos, que acunen mi ser, de mimos y luz te encontraré. Hoy la luna volverá a buscarte una vez más. Celosa de amor, entra por tu ventana. Te arropa y se va, deseando volver mañana. Una noche más, eterna se va en el tiempo, y el amanecer suspira por nuestro encuentro. Muero por llegar, quisiera sentir tus besos, tanta devoción, tantísimo amor. Bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. Comenzamos con Zenobia, ¿cierto? El Hada y la Luna, de Sauros Mester de Esclavoría, ¿cierto? En este caso, no inicié con el tema principal del álbum, que lo revisé en Spotify, que es Mago de Oz, porque ya está en el canal esa reacción. Entonces hacerlo de nuevo es como repetirme, ¿y para qué? Si lo quieren ver, los voy a dejar en descripción el link de la reacción de Mago de Oz, ¿cierto? De la noche de Halloween, que es una pasada, es un espectáculo, me encanta, un tremendo inicio, le dan una esencia muy poderosa y realmente me gusta mucho, pero la reacción la pueden ver en YouTube, para no alargarme en eso. Bien, enfocarme en que esta segunda canción del álbum, de este disco, que son 4 CD, es realmente un tema que rescata toda la esencia de Zenobia. Pensé que lo podían hacer balada, pero creo que se enfocaron en el heavy power, mucho más heavy, más cañero, y realmente me gusta mucho cómo quedó, cómo inician esos teclados, un poco más, digamos, metiéndote en el mundo, para luego escuchar estos riffs muy, muy cañeros, muy, muy heavy metal, con muchas armonías, con partes que también se nos acercan un poco al power metal también. Realmente se siente esa esencia, Zenobia, en ese sentido, se maneja muy bien en estos estilos o géneros musicales. Entonces se luce mucho, aparte que Jorge, en general, Jorge Acevedo, que es el vocalista, su voz es muy desgarrada, muy aguda, muy potente. Es una voz que realmente revienta muy bien y que queda perfecto. Entonces, aquí uno se da cuenta que ya te comienza con un agudo entre desgarrado. Te deja claro que la canción va con potencia y no defrauda, constantemente con velocidad. Comenzamos con una guitarra un poco comprimida que se escucha muy bajo, para luego ya comenzar con los riffs con armonías en la guitarra, muy, muy, muy heavy. Posterior a esto, escuchamos que el estribillo es igual
el mismo estribillo, pero va un poco más rápido, más corto. No se agarra tanto en armonía, sino que va más al heavy, más a la potencia. Luego escuchamos también en una parte donde el teclado ya comienza a hacer su parte más épica, más del power, en donde también la guitarra sigue estas armonías, una parte maravillosa, para luego entrar a un solo que es un solo muy, muy clásico, muy típico, muy power, muy power, muy power, que realmente es una maravilla. Y el vocalista, bueno, Jorge en este caso se luce siempre, o sea, una voz tan heavy, tan desgarrada, siempre pega muy bien y es realmente un excelente segundo tema del disco. Me gusta mucho este tema, esta canción, y me gusta mucho cuando las bandas le dan una esencia personal. No son tan copiar y pegar, sino que le dan su rollo, le incorporan cosas. Eso me agrada porque te demuestra que la banda tiene una esencia que lo hace notar. Incluso hay algunos músicos que le incorporan cosas que son muy novedosas, que dicen, oh, esto pega muy bien y no es tan clásico. Así que muy bien por Zenobia, realmente un muy buen trabajo. Continuamos con la siguiente canción. Vamos a subir dos canciones, yo creo, o dos reacciones. Terminamos con esta y ahora entramos a la siguiente canción que continúa. Y lo vamos a ir subiendo así. No voy a hacerla con muy extensos los videos porque en realidad creo que es interesante que les dé el tiempo de poder verlo. Si son muy extensos, quizás y están ocupados, no van a poder verlo completo. Y por eso. Pero realmente muy buen trabajo. Me encantó mucho la producción y todo. Así que muy bien por Zenobia. Continuamos. Thank you.
están? Bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. Primero quería decir que Magia es una canción que de por sí es muy suave y es muy hermosa. Es una canción que en donde Sauron muestra la parte más folk y la parte más un poco más emotiva. En esta versión me gustó mucho la introducción que tienen con ese teclado, es un poco más íntima, distinta, le da otra interacción, otro sentido. Me gustó mucho eso también porque se escucha muy bien el bajo suena muy profundo, marcando todo con mucha dulzura, con mucho cariño se nota esto. Pero bueno, esta banda no la conozco mucho, Last Day of Eden, pero debo decir que a nivel de canción siento que fue muy correcta, siguieron mucho los pasos de la canción original, lo cual no es malo. Lo que me gustó mucho sí fue el tema de que incorporaron estos instrumentos de viento que sonaban, eran muy hermosos, le daban una tonalidad distinta, realmente era muy bonito, y la voz femenina le aporta a esta canción, porque como una canción dulce, con esa voz tan delgada, tan fina, como que se te da muy emotiva. Pero, aparte que el violín también me gustó mucho ese trabajo a la violinista, de hecho creo que estaba en Debler, o había sido integrada a Debler hace poquito, creo que de ahí la he visto, esta chica, que también hace un trabajo muy bueno. Pero bueno, no todo lo que uno escucha está al 100% de acuerdo. Yo creo que en esta canción, por ejemplo, está muy bien ejecutada, está muy bien, cada músico suena muy bien, muy correcto, pero no llegan a sobresalir en algunos puntos. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes una canción en la cual estás siguiendo tanto la base, también puedes incorporar, qué sé yo, un solo, es una idea, un solo, incorporar, no sé, a veces cambiar un poco la melodía o incorporar unos solos con instrumentos de viento, de todo, así darle un toque. Porque al final, lo ideal de hacer un cover o un tributo no solamente es seguir las reglas de la canción, sino que también es, idealmente, si es posible, agregar otras cosas, darle tu rollo, tu esencia, como para que no digas, ah, no, ya es como una canción como Sauron, sino que tenga ese sentido. O sea, Last Day of Eden debe tener una emotividad, una forma de composición. Entonces se puede incorporar, porque por ejemplo al final de la canción igual es como un tecladito, algo despacito ahí. Eso está muy bien, es muy bonito. Pero me refiero, la canción en general pudo haber tenido transiciones, quizás en vez de solamente enfocarte en el estribillo, porque al final es como que el estribillo lo repiten en diversas ocasiones, pueden haber incorporado otras cosas, un solo, una parte como más instrumental, qué sé yo. Es decir, las posibilidades son muchísimas. La canción me gustó, es hermosa, está correcta, está muy bien interpretada, los músicos son muy buenos, pero creo que pudieron sacarle un poquito más de provecho. Es una opinión personal, no sé qué piensan ustedes, chicos, pueden que yo esté completamente equivocado, pero como digo, esto es un canal donde yo opino lo que yo creo y siento, y también respeto la opinión de cada uno, pero creo que la canción pudo ser mejor si hubieran incorporado otras cosas, hubieran jugado de otra manera, porque la respetaron muchísimo. Y para mí hacer un cover, tú lo puedes respetar, pero también puedes poner un poco de tu cosecha, de tu toque, de tu esencia, sin estropearla, sino que dándole esa mejoría o incorporando algo. O sea, si la canción al final original terminaba mucho rato con el estribillo, bueno, yo le pongo unos instrumentos de viento, un solo suave, hasta acústico, qué sé yo, tantas posibilidades. Pero bueno, la canción está muy bien y me ha gustado de todas maneras. Solo quería dar mi aporte personal. Así que nos vemos, chicos. Pronto continuamos con más de Mester de Jauría de Sauron. De estos 4 CDs que realmente mucha ansiedad, mucha felicidad por escuchar cada tema. Y bueno, realmente feliz. Nos vemos, chicos.